mover la imagen en los diferentes planos es de muchísima utilidad. Y yo no soy un purista del alto campo. A mí me gustan las imágenes de bajo campo, también trabajo con bajo campo. Y se obtienen muy buena calidad de imágenes, requiere, por supuesto, adaptar adecuadamente los protocolos, como en todo, adaptar protocolos y entrenar adecuadamente a los técnicos. Pero la imagen es, como verán, de muchísima calidad también. Importante para los radiólogos que tienen a cargo los técnicos, orientar adecuadamente los estudios. Primero, la posición del hombro tiene que ser neutra, y después los planos de corte deben ser orientados en todos los planos. No me voy a extender en aspectos técnicos, pero la secuencia estir o supresión de la grasa con T2 no deben estar ausentes. Entrando en la anatomía, todos conocemos la famosa clasificación de Vigliani, que describe a los diferentes tipos de acromion en 1, 2 y 3, siendo el 3 el que podría provocar mayor disminución del espacio subacromial. Te hago una pregunta, Maxi. ¿Le das trascendencia a la clasificación de Vigliani para tomar decisiones? ¿Sí o no? No. Bueno, nosotros me alegro. No la usamos. No la usamos. Yo tampoco. Nosotros tampoco. Así que me gusta esta imagen. La vamos a hacer un bollito con todo respeto a Vigliani. Del mismo modo, el ligamento coracoacromial, nos encanta a los radiólogos mostrarlo, hay unas descripciones de muchísimas variaciones, y en general yo veo que nunca vi en estos tantos años de trabajo que me pidan una resonancia o una ecografía para evaluarlo. Guillermo, ¿vos considerás importante la evaluación del ligamento coracoacromial y desde el punto de vista quirúrgico lo tienen en consideración? Alejandro, tenemos más en cuenta el ángulo crítico del hombro de mayor de 35 y el índice acromial, que por lo menos un tercio de la cabeza esté fuera de abajo del acromion. Esos ángulos en la radiografía simple, pero el coracoacromial como signo de fricción, creo que lo veo por la artroscopía y capaz hago alguna resección parcial en algunos casos, respetando la estabilidad anterosuperior, pero no lo evalúo mucho en la resonancia. Muy bien. Bueno, menos mal, porque yo ya había hecho un avioncito y la tiré. En cuanto a un tip anatómico importante que todos conocemos, es la ultraestructura del supraespinoso, que tiene 5 capas, las cuales la última corresponde a la cápsula articular. Y las más importantes son la 2 y la 3, que son las más resistentes, con un tejido conectivo mucho más compacto. Sin embargo, reconocerlas también nos permite entender las lesiones por delaminación. Y por supuesto que la capa 4, como todos saben y está muy, muy extendido, corresponde a fibras que se dirigen en un sentido perpendicular al resto de las fibras y que corresponden al cable rotador. Nos gusta mucho nombrarlo a nosotros los radiólogos en las clases, pero desde mi punto de vista en la práctica no lo vemos mucho. Es un engrosamiento que contribuye a redistribuir las fuerzas de tensión de todo el manguito postero superior, que incluye al supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En esta imagen artroscópica se puede llegar a ver el crescent o la distribución del manguito rotador que contribuye a distribuir fuerzas. Fernando, ¿es importante? ¿Ustedes le dan trascendencia en la imagen al artroscópica, al cable? Buenísima un concepto teórico. Buenísima imagen es el cable. Descrito como concepto biomecánico, como vos decís, un engrosamiento del ligamento corocumeral que se inserta desde la corredera bicipital hasta un poquito antes de la finalización del supraespinoso. Pensá que todo lo lateral al cable es prácticamente avascular y la mayoría de las lesiones comienzan ahí. A mí me parece teóricamente un concepto muy importante, como Burkhardt lo definió, quizás por el 94, y lo comparo con un puente colgante, la distribución de fuerzas. Entonces, en mi práctica,
voy a reforzar realmente la inserción anterior y posterior del cable cuando hago mi reparación y configuración de reparación. Perfecto, muchas gracias. Dos tips anatómicos más. El subescapular, sabemos la relación que tiene con la forma de inserción, su característica anatomía músculo-tendinosa y la relación que tiene con el ligamento, la extensión anterior del ligamento coraco-humeral. Eso artroscópicamente es muy importante y es un parámetro importante a la hora de las reparaciones. Y por supuesto también en el complejo bicipitolabral, en el que no me voy a extender muchísimo, saber que el intervalo de los rotadores tiene estructuras anatómicas, características que le forman un verdadero conducto fibroso al tendón del bíceps a nivel de la polea de reflexión, lugar crítico claramente para la patología, que está compuesta por el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior. Como también se ve en estas imágenes artroscópicas que muestran claramente que forman un conducto común. Entrando en la patología, yo voy a empezar, en vez de empezar por las rupturas como habitualmente empezamos, voy a empezar por lo que nosotros más vemos, que son las tendinopatías, que quizás no llegan a la cirugía en general, pero que si yo considero del 100% de los estudios que nos vienen a hacer, ya sea por ecografía o por resonancia, tienen algún grado de tendinopatía. Y dentro de ellas, sobre todo en deportistas, vemos bursitis. La bursitis, como saben, es la bursa subacromio subdeltoidea, se vincula a un proceso inflamatorio en una estructura que está muy, muy inervada y que es muy sintomática. Los pacientes que tienen dolor nocturno o los que tienen dolor en la B deltoidea en general no están producidos por la tendinopatía en sí mismo, sino por la bursitis y por los cambios de posición del líquido bursal. Se ve tanto por eco como por resonancia. Uno espera encontrar, como en la imagen de arriba a la derecha, una bursa muy heterogénea, pero en realidad lo habitual es que veamos son pequeñas láminas de mayor señal, tanto en ecografía como en resonancia como en ecografía. En ecografía, al comparar, uno puede ver el despegamiento entre el tendón del supraespinoso o la capa superficial del supra y el deltoides, y comparativamente discriminarla. Del mismo modo, reconocerla, si bien es una práctica súper habitual infiltrarla, acá se muestra muy bien por ecografía, infiltrarla ciega, por ecografía se muestra muy bien cómo se puede guiar y evitar comprometer en esa infiltración al tendón del supraespinoso. Las tendinosis son la lesión que más frecuentemente vemos. Hay una alteración degenerativa del tendón, en general en la porción distal, pero también en la transición miotendinosa. Afecta la mayor parte de las veces al supraespinoso, como se ven en las imágenes de arriba, de resonancia y en las de abajo de ecografía, pero también al subescapular y al infraespinoso. Cuando nosotros describimos este tipo de lesiones, en general hacemos un hincapié en el conflicto subacromial, y esto es habitualmente común ver la hipertrofia del ligamento coracoacromial, claramente consecuencia y no causa de esa fricción, o el entesofito, el espolón óseo. Del mismo modo, la hipertrofia acromioclavicular. Yo creo que los dos métodos son muy buenos. Te hago una pregunta, Maxi. Ustedes, cuando ven una tendinopatía de estas características, ¿siempre el tratamiento es fisioterápico, de fisioterapia, o en general este tipo de pacientes al poco tiempo vuelve a buscar otras decisiones terapéuticas? Mira, nosotros la fisioterapia es siempre una primer barrera, digamos, ante el dolor de estos pacientes. Ahora, uno conoce que la ruptura de manguito rotador casi en el 100% de los pacientes es un tema intrínseco del tendón. Entonces, cuando vos ya tenés mucha degeneración tendinosa, ese paciente tarde o temprano va a volver. Ahora, la kinesiología es siempre, porque este es un estadio donde hay poco por hacer, como traumatólogo, que no sea una infiltración o alguna adyuvancia con plaquetas, pero como cirujano uno tiene poco para hacer en este estadio, ¿no? Y esa era la pregunta para Fernando. ¿Corticoterapia, terapias biológicas tienen lugar?
En mis manos la corticoterapia la uso poco, quizás para calmar el dolor, pero no creo que sea un tratamiento definitivo en la tendinitis o tendinosis. Las terapias biológicas se están introduciendo, todavía hay mucho camino por recorrer. Creo que faltan trabajos nivel de evidencia 1 en la bibliografía, pero quizás el camino es la biología y la restauración de la biomecánica. Entonces, que la fisioterapia, los ejercicios para reeducar el hombro y mejorar la biomecánica, creo que es un buen camino para las entesopatías. ¿Alguna opción quirúrgica en estos casos o no tiene lugar la cirugía en esta etapa de estas lesiones? O decir, bueno, tengo un ligamento coracoacromial muy grueso, mejor es preferible prevenir, perdón. Sí, mira, nosotros vemos corte 1 estir, me gusta ese corte coronal estir porque veo realmente el líquido. Cuando hay mucho líquido subacromial o en la corredera del bíceps, en ese corte core estir, realmente yo creo que la corticoterapia tiene una indicación. Cuando los cortes T2 muestran tendinosis, creo que también hay algún margen para terapias biológicas como el PRP que decía el doctor Barclay. En realidad, por supuesto, después de lo que dijo Maxi, todo es rehabilitación y este tipo de toques en componente inflamatorio cortisona, en un componente degenerativo tendinosis PRP y si las cosas no funcionan, alguna artroscopía de debridamiento y tratar de ese ligamento coracoacromial y el acromion llevarlo a valores lógicos, siempre con la palabra de hacerlo más suave, que se usa internacionalmente, es el smoothly, pero no resecar el ligamento CA ni gran parte del acromio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto lo pongo a manera de diagnóstico diferencial, después profundizaremos más, pero la realidad es que nosotros hoy por hoy tenemos una pandemia de capsulitis y creo que también vemos muchas solicitudes de pedidos médicos donde piden evaluar el manguito rotador y tienen capsulitis adhesiva. Después vamos a extendernos en este tema. Otros pacientes que vienen con diagnóstico de lesión del manguito rotador tienen tendinopatías calcificantes, que todos saben que no se ven muy bien por resonancia magnética, o sea que no está mal, no es tan de mala práctica radiológica no ver una calcificación, hay que utilizar secuencias ecogradiente para verla y sin duda la ecografía que permite incluso evaluar los diferentes estadios de esa calcificación, para mí sería el método de elección, además de tener una posibilidad terapéutica como es la infiltración o la absorción del material caseoso en el estadio 3 o 4, que sería una muy buena indicación. Y otro diagnóstico diferencial con el cual nos confrontamos muy frecuentemente en el caso de diagnóstico diferencial del manguito son los síndromes denervatorios, que lo vemos mucho en pacientes jóvenes asociados a quistes paralabrales por microinestabilidad de la articulación, o síndromes como el Parsonage-Turner que tienen estas denervaciones del nervio supraescapular y que imagenológicamente son muy llamativas, pero que muchas veces estos pacientes no vienen para evaluar denervación, sino que vienen con el diagnóstico de síndrome del manguito rotador. Voy a entrar en las rupturas, que quizás sea el espacio que no le voy a dar tanto espacio, pero que es el que más les gusta a tanto a los traumatólogos como a nosotros los radiólogos, porque es donde más hay para hablar, y encima lo tenemos a Guillermo, que es quien dirigió o llevó adelante la famosa clasificación de Isacos en la que todos nos basamos. La clasificación de Isacos, lo voy a dejar un poco a Guillermo que nos cuente, pero lo que tiene en cuenta son todos estos aspectos de la ruptura del manguito, que son la localización, la extensión, el patrón, el grado de atrofia y el grado de retracción de las fibras con este famoso acrónimo PERL o PERLA, nos permiten orientar. Es lo mejor de cada una de las clasificaciones por separada, colocadas en este muy buen consenso que nos ayuda muchísimo. Después lo voy a ir desarrollando, pero te pregunto, Guillermo, por un lado,
Sé que, de acuerdo a lo leído, no ha sido tenida en cuenta las imágenes para determinarlo, sino que se basaron en una serie de videos. Y si nos podés contar un poco cuál fue el objetivo y cuál es el, si tiene un valor pronóstico. La clasificación de Perla, la de Isaacos Perla, teniendo en cuenta, como decís, la localización, extensión, la característica de la lesión, el grado de atrofia grasa y retracción, es la unión de varias clasificaciones, lleva a los cirujanos a hablar del mismo idioma, a calificar la ruptura del manguito rotador distintas, cuáles fallan, cuáles no, qué grado de rupturas. Fue difícil incluir las imágenes de resonancia magnética preoperatorias por la evaluación de los distintos centros, entonces ahora va a salir en Isaacos, ya está imprint, un paper en la revista de Isaacos sobre la validación por un grupo muy importante de cirujanos de imágenes intraoperatorias. Pero bueno, creo que se puede usar la clasificación preoperatoria junto con la resonancia magnética para la toma de decisiones y ver si se necesita un parche o no, y técnicas de reparación según la idiosincrasia de la lesión. Muy bien, muchas gracias. Ahora que es el presidente electo de Isaacos, por ahí podemos PERL-RM o PERL Image. Vamos a tratar de meter presión. Y no quiero agregar que yo creo que es un buen ecografista. Sí. Yo creo que un buen ecografista también es capaz de. Y no voy a profundizar en esto. Entrando en la clasificación y mostrando imágenes, esto después vamos a pasar el link y dejar para que todos la puedan evaluar. Sin duda, las rupturas parciales, el patrón es característico dividirlas en lesiones articulares. De las bursales, articulares e intrasustanciales. Las lesiones de la cara articular son quizás las que hay mucha bibliografía y son consideradas como las más frecuentes. Luego nos vamos a detener en eso. Es en la que quizás los radiólogos tenemos más dificultad para verla porque, y la mayor parte de las veces la vemos cuando hacemos una artroresonancia, por supuesto que con una resonancia bien realizada y con un poco de líquido articular, que tengamos una interfase de contraste, también la vemos muy bien. La eco lo que tiene cuando uno sospecha una lesión pasta es que puede, a través de maniobras dinámicas y movilización, ir jugando con las tensiones del tendón del supraespinoso y sabiendo técnicamente lo de la anisotropía y demás, puede llegar a ser de muchísima utilidad. Las lesiones intrasustancias, en la bibliografía las indican en algunos casos como las más frecuentes, pero la realidad es que nosotros, si bien la vemos, y aparte afecta a las capas 3 y 4, a la 2 y 3, es una lesión que puede delaminar y que puede provocar una gran lesión sin manifestación a través de los portales quirúrgicos. Ale, si podés andar mostrando las lesiones, perdón que te interrumpa. Sí, ahí se ve la ruptura intrasustancia, tanto en eco como en resonancia magnética, en los dos planos, coronal y axial, que son los planos de elección. Fernando, te pregunto, porque la verdad que nosotros las nombramos mucho y no sé si hay cirugía de la lesión intrasustancia. Yo creo que casi todas las lesiones parciales, articulares o bursales tienen una lesión intrasustancia. El defecto del tendón es clave en esto. Y el problema básicamente tiene que ver con que cuando reparamos, en general tendemos a resecar la parte del tendón degenerativa, y eso nos obliga a reinsertar parte del tendón muy lateralizada. Y posiblemente la mayor complicación de este tipo de cirugías es la rigidez posoperatoria. Entonces, quizás la tendencia actual va a ser ir a la biología, ir a tratamientos biológicos para estas lesiones, como los parches, etcétera, sin provocar un sobretensado en el tema de las reparaciones. ¿Cuándo? Cuando el paciente lo demande, ¿no? Perfecto. Las lesiones bursales, yo son las que más veo en la práctica, es un tema a discutir, después cuando hable Rafa probablemente lo discutamos, pero
se ve muy bien por eco, por resonancia magnética, y si hay bursitis, la que nos complica verla es cuando no hay bursitis asociada, pero en general si no hay bursitis no hay dolor, por lo tanto, en general la resonancia magnética y la eco las resuelven muy bien. Fíjense acá cómo se ve la ruptura de la cara bursal, que no compromete a toda la huella de inserción, al footprint, lo mismo en la ecografía, y que la ecografía le aporte este lado muy sutil de ver la entesopatía, y uno puede hacer maniobras trayendo el líquido de la bursa y generando maniobras dinámicas para verlo. En cuanto a las rupturas de espesor completo, ahí es otro abanico dentro de la clasificación de Isaacos que está muy, muy bien descripta, pero es cuando todo el espesor del tendón está comprometido. Es fundamental evaluarlas para poder clasificarlas y determinar la extensión en los planos coronal y sagital. Reitero, siempre las secuencias T2-STIR y donde hay líquido, el límite es muy claro. A diferencia de lo que nos ocurre con el axial de rodilla, que hoy está de moda y nos permite ver el patrón artroscópico de la lesión, la realidad es que ver la imagen en el plano axial y remedar la clasificación en creciente, en U o en L o L invertido que ahora voy a mostrar, es más difícil mediante la resonancia magnética debido a la doble convexidad que tiene. En la ecografía, me gusta mostrar este video que muestra cómo se ve la ruptura de espesor completo y una imagen que es muy característica, que es la herniación del deltoides, que es cuando el deltoides, debido a la falta de fibras, se deforma, pierde la concavidad y es muy fácil de ver. Maxi, ya voy, ya me falta poco para terminar, nos falta poco. La decisión de una cirugía, ¿está basada en la imagen o fundamentalmente en la clínica? ¿Qué pones más en la balanza a la hora de definirla? No, siempre la clínica está por encima de cualquier otra cosa, con una sola excepción, hablando de manguito rotador, que son aquellos pacientes que tienen muy pocos síntomas, pero que tienen una progresión imaginológica de la lesión. Es decir, pacientes de 40 años con una ruptura de manguito chiquita, poco dolor, y que entonces concordás en verlo a los 6 meses, y cuando lo ves a los 6 meses, clínicamente sigue más o menos bien, pero tiene progresión de la enfermedad. Esos son los únicos casos donde yo pongo la imagen por sobre la clínica, ¿no? Para mí ese paciente es quirúrgico, aunque tenga poca clínica. Bien, de hecho hay muchísimos trabajos que indican que hay una progresión cuando este tipo de ruptura ya está instalada de hasta 3 a 5 milímetros por año. Hay bastante claro que la progresión, sobre todo en pacientes activos, es hacia la progresión de la ruptura y acompañada de clínica. Bueno, en cuanto a la extensión de la lesión, reitero la importancia de mirar en los dos planos la imagen. Creo que que radiológicamente se puede obtener estos 3 patrones famosos, o 4, que son el creciente, en el que está en algún punto respetado el cable de los rotadores, el patrón en U, que implica una determinada técnica quirúrgica, que por ahí más adelante la cuenta lo determinamos en los casos, o el patrón en L o L invertida, cuando la lesión predomina sobre un sector sobre un sector anterior o posterior, y que también tienen su técnica quirúrgica definida. Lo ideal sería obtener esta calidad de imágenes. Yo sé que a los artroscopistas se les cae la baba cada vez que les mostramos esto y digan, ¿cómo no nos dan estas imágenes? Pero la realidad que no es lo habitual por la doble convexidad de la imagen, y estas son imágenes seleccionadas y de alta resonancia. Estas imágenes, de hecho, me las dio Luis, que la verdad que son fantásticas porque hizo el correlato con las artroscopías y pueden ver cómo los diferentes grados de extensión de la lesión pueden ser evaluadas también mediante resonancia magnética. Lo igual que la retracción del tendón, considerada en la clasificación de Isaacos, es muy importante quizás dividirlas en 1, 2 y 3, ya después también eso lo veremos, pero saber que las lesiones con retracción menor, que son las grado 1, no llegan al sector medio de la cabeza del húmero, tiene una retracción de 15 milímetros, 20 milímetros, y así progresivamente
las grado 2 y las grado 3, donde la grado 2 se encuentra a la altura de la retracción de las fibras, se localiza a la altura del ecuador de la cabeza humeral, y las grado 3 por encima de la cavidad glenoidea. Otras dos rupturas que no están consideradas en la clasificación de Isaacos, pero que quizás tengan cierta, sea importante reconocerlas, porque también la calidad del tejido seguramente es un poco más difícil al momento quirúrgico, son las rupturas por delaminación o rupturas delaminantes, de las cuales pueden provenir de una lesión parcial, articular o de espesor completo. Y es bueno, y hay una clasificación, pero no está incluida en la de Isaacos, lo mismo que las rupturas de la unión músculo-tendinosa, que no compromete a todo el espesor del tendón, sino que compromete a alguna de las fibras superficiales del mismo. Se pueden ver mediante resonancia magnética, y quizás la pregunta para alguno de ustedes, no sé, Guillermo o Fernando, ¿le dan importancia a este tipo de rupturas delaminantes en cuanto a la calidad del tejido, o les da lo mismo al momento de definir la cirugía, esta calidad? Pienso que a este nivel, en este tipo de rupturas, en las delaminadas o en las rupturas tipo 2 en la unión musculotendinosa, la resonancia es de fundamental importancia. Sí, es clave porque hay distintos criterios de reducción y muchas veces las delaminadas se reparan en doble hilera con algunos anclajes tomando la cápsula superior y el plano inferior del manguito rotador, y la segunda hilera tomaría las capas superficiales 4 y 5 del manguito multilaminar. Así que tener esas imágenes preoperatorias hacen que el cirujano pueda planear su reconstrucción. Muy bien. Y bueno, y después un concepto más, ya vamos a ir terminando, la clasificación de Gutalier en relación al trofismo de las fibras musculares. Esto lo discutimos muchas veces con Fernando. Nosotros nos gusta en estas clasificaciones y decirlo, cuanto mayor atrofia grasa, uno consideraría que la posibilidad de una ruptura masiva y de irreparabilidad aumenta. Sin embargo, y acá te pido, Fernando, si me podés comentar esto que siempre hablamos cuando nos cruzamos en un pasillo, que yo digo, que vos decís que no le das tanta trascendencia a la clasificación, sino que en el momento quirúrgico definís el tipo de técnica de acuerdo a lo que te dé el tendón en ese momento. A ver si no lo expliqué muy bien. Está bien lo que decís. Una vez me tocó compartir un simposio con Gutilier en España, una vez que fui a hacer cirugía en vivo, y me acuerdo que en la presentación de casos todos tenían degeneración grasa y Gutilier decía que no había que operar a ninguno. Yo creo que era otras épocas. Hoy cambiamos y creemos que, si bien es importante tener en cuenta la degeneración grasa como factor pronóstico, no es un motivo por el cual no debamos reparar una lesión sintomática del manguito rotador. Y si bien posiblemente esta degeneración grasa no cambie, el paciente va a tener mucha mejoría de su sintomatología con la cirugía. Alejandro, ¿puedo agregar una cosa mínima, Alejandro? Sí, claro. En el slide anterior, por favor, pienso que los técnicos en el corte sagital oblicuo en T1 ven la degeneración grasa, pero no se ven la bolita redonda del redondo menor, que es clave desde el punto de vista artroscópico, tener un redondo menor en el sagital oblicuo redondito, hipertrofiado y sin atrofia grasa, porque eso define el posoperatorio del paciente. Así que evaluar el redondo menor, esa pelotita de fútbol, en el sagital oblicuo es clave y que le informen. Perfecto, y es los cortes, por supuesto, acá pusimos los más representativos, pero en el segundo corte se ve, y eso, exacto, eso es clave, es la base del éxito. Muy bien. Y bueno, y las lesiones del subescapular, que como sabemos es un gran estabilizador anterior, y a diferencia de las lesiones del manguito, debido a esa
evolución que tienen. Hay una famosa clasificación de la FOS que las divide en 5 grados de acuerdo al grado de compromiso y trofismo. Sin duda la evolución de estos pacientes cuando son sintomáticos probablemente es necesariamente quirúrgico. Te hago una pregunta, Guillermo, hay mucho para hablar de esto, pero no nos dan los tiempos. Cuando vos decidís una cirugía del subescapular, le das, y aunque el tendón de la porción larga del bíceps esté adecuado, sería raro que lo esté bien, ¿igualmente lo intervenís? ¿Le haces una tenotomía o tenodesis? Sí, salvo en un chico muy, muy joven, lanzador, en el 95% de los casos la reparación de grado 2 en adelante del subescapular yo la hago con tenodesis bicipital. Muy bien. No me voy a meter en posquirúrgico, voy terminando en rigor del tiempo, me he pasado unos minutitos. Sin duda, ahora vamos a desarrollarlo en los casos clínicos. Es donde lo vimos mucho en la clase de meniscos, pero es para todos igual. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos los radiólogos cuando definimos aspectos quirúrgicos porque podemos generar hasta un conflicto médico-legal. Hay que adecuar el método. Yo creo que ahí le doy un punto a la ecografía. Yo tengo la suerte de en algún horario compartir con Fernando y es mucho más fácil porque él, yo sé si utilizó 1 o 2 hileras qué complicación quirúrgica tuvo y jugamos juntos a mover y hacer movimientos. Yo creo que como le pasa a Fernando, tener en un equipo de ultrasonido para esas evaluaciones le da un valor mayor. Ahí se juega la TC, la artorresonancia, que no me voy a meter demasiado porque se nos escapa el tiempo, pero bueno, es un otro capítulo que probablemente sea motivo de otra charla. Para concluir, todos sabemos que la resonancia magnética es de evaluación, de elección en la evaluación del manguito. Los radiólogos debemos trabajar en conjunto con los técnicos. No es culpa del técnico si el estudio está mal orientado, es culpa nuestra que no dirigimos adecuadamente nuestro equipo de trabajo. Es fundamental trabajar en ese aspecto cuando el que pone la firma es el responsable de que haya salido rotado o mal posicionado el estudio. La eco es un súper método, requiere mucho entrenamiento, y aparte agrega aspectos semiológicos. Los radiólogos que hacemos ecografía del hombro debemos conocer maniobras semiológicas, es fundamental. Y bueno, y siempre está el planteo de quién lo hace, ¿no? La eco yo creo que trasciende a la radiología y tiene todavía muchísimo por dar. Tenemos que usar el mismo lenguaje, yo siento que en esta charla lo tuvimos, y por supuesto que nosotros cuando hacemos el informe, para no meter la pata, tenemos que tener nociones quirúrgicas básicas. Les recomiendo lo mismo que Luis, las páginas, en la página de Tecnoimagen va a estar colgada nuevamente esta charla, y las de Promedón a mí me ayudan un montón. De hecho, a la de la derecha vamos a presentar el 15 de octubre la parte más quirúrgica de este debate, donde yo voy a opinar lo poco que los hice opinar a ellos, y ellos nos van a contar aspectos anatómicos y quirúrgicos que van a ayudar a complementar incluso esta información. Muchas gracias. Y pasamos a las preguntas, Luis, ¿te parece? Sí, pasamos. Vamos a las preguntas rápidamente. Vamos a repreguntar entonces lo mismo que la primera clase. La primera pregunta: ¿qué patrón de rotura del supraespinoso tiene este paciente? Vamos contestando rapidito y luego haremos la comparación con las preguntas iniciales. Muy bien. En este caso vamos a seguir con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Iniciamos la votación. ¿Qué patrón de rotura del supraespinoso tiene este paciente? Rotura parcial intrasustancia con extensión intratendinosa, rotura tipo pasta o rotura completa no retraída. Ya los expertos hablaron sobre la importancia de caracterizar este tipo de lesiones. Vamos a seguir con la pregunta 3. Pregunta 3, gracias Ale. ¿Qué patrón de lesión tiene este paciente? Rotura parcial articular del subescapular, rotura completa del subescapular, tendinosis calcificante. Traten de responder rapidito.
Pasamos a la pregunta 4, Ale. Pregunta número 4, anteúltima. ¿Qué patrón de lesión tiene este paciente? Rotura completa insercional del supraespinoso, ruptura completa de la unión miotendinosa, tendinopatía calcificante. Muy bien. Y pasamos finalmente a la última pregunta. Ya se están preparando el resto de los panelistas con sus casos. Pregunta número 5. ¿Qué secuencia debe incluirse en el protocolo de resonancia para evaluar el grado de atrofia muscular? Tenemos cortes coronales estir, axial de P con supresión de la grasa o sagital T1 oblicuo. Ya Alejandro estuvo mostrando este tipo de imágenes. Muy bien. Y ahora, si les parece, a continuación, todo el personal de Tecnoimagen va a mostrar la comparativa entre las preguntas iniciales a la clase y las preguntas finales, a ver si podemos sacar alguna conclusión, a ver si dejamos alguna enseñanza. Cuando lo tengan lista ya la presentan. Quiero avisarles, tenemos en este momento 3.800 espectadores formando parte de este Ateneo. Llegan saludos de varios lugares. Chicas, cuando tengan la presentación, ya lo pueden mostrar. Aclaro que durante la charla fuimos desarrollando todos estos temas. Creo que nos da mucho lugar al debate. Ojalá que haya habido un aprendizaje. Estamos esperando acá que Cande nos pase el resultado comparativo. Sí, en esta, por ejemplo, lo que decía Guillermo es muy importante. Ale, está compartido. Sí. Sí. Que mucha gente hace solo el corte sagital como si fuera T1, como si fuera un estudio de la patología articular, y los cortes tienen que estar orientados a ver el trofismo muscular hasta la parte más medial de la espina de la escápula, si no, no vamos a ver realmente el trofismo muscular. Perfecto. Bien, bueno, ahí ya estamos viendo las respuestas, y bueno, creo que en alguna hubo grandes cambios, pero nosotros tratamos de hacer las preguntas pensando en lograr un antes y un después, pero no lo estamos logrando. Algunas sí, ¿eh? Después lo vamos a analizar bien. Entonces, soy Diana Afonso, soy de Lisboa y de Madeira, tierra de Cristiano Ronaldo, este es para Luis, y soy radióloga de musculoesquelético, y hoy voy a presentar un caso clínico de manguito rotador postquirúrgico. Gracias, antes de más, por la invitación. Voy a hablar en portuñol. Y quería agradecer al Netflix que me permitió ver películas y series españolas durante la pandemia y aprender un nuevo idioma. Y va a ser mi primera charla en español y vamos a ver cómo va. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra paciente. Es una mujer de 51 años, cocinera, y la paciente refiere cirugía hace 5 meses y que continúa con dolor. Y la única información que tenemos es, en lo pedido del examen, es accidente de trabajo. Nada más. Y nos gustaría de tener siempre más información y exámenes anterior, aunque en la vida real y principalmente en accidentes de trabajo, muchas veces no lo tenemos y no nos dice nada. Y tenemos que sobrevivir y saber vivir con esto. Entonces, esta es la resonancia de nuestra paciente. Aquí tenemos imágenes en coronal T2 con fat suppression y abajo tenemos el sagital de P con fat suppression. Y así, la primera pregunta, que es, aquí está, gracias Tomás, ¿cuál de las siguientes lesiones no se identifica? Primero, ha sido operada con status post-reinserción del supraespinoso en doble hilera con acromioplastia. 2, hay una rerotura de espesor completa del supraespinoso retraído, un paté grado 3. O
Otra hipótesis, hay aflojamiento de una o más anclajes, o cuatro, es considerado un sugaya tipo 3. ¿Cuál de estas lesiones no se identifica? Ok, en la verdad teníamos un aflojamiento de una desanclaje, por tanto, era la respuesta que no se identificaba era un sugaya 3. Y para los traumatólogos, una pregunta relacionada. ¿Los radiólogos deben usar la clasificación de sugaya en sus informes de las resonancias? Doctor Guillermo, ¿cuál es su sugestión? ¿Sí o no? Mi opinión es que sí, pero bueno, nosotros le damos poco valor a las resonancias posoperatorias antes de los 9 meses de operado, porque la verdad las seriales hiperintensas son difíciles de evaluar, pero pienso que es una buena clasificación la de Sugaya y se puede incluir dentro del informe. Ok, vale, gracias por su respuesta. Como nosotros sabemos, la clasificación de Sugaya tiene 5 grados. Lo tipo 1 y 2 es un tendón que tiene buena espesura, que es continuo y por tanto es un tendón cicatrizado, reparado. Y por otro lado tenemos los grados 4 y 5, donde tenemos un defecto que es pequeño en grado 4 y más grande en grado 5, por tanto es considerado una rejotura. Lo problema es lo tipo 3. Es un tendón muy fino, muy delgado, mas sin un defecto. Está continuo. Y aquí la duda es un tendón cicatrizado o es una rejotura. Y la respuesta ha llegado este año con este buen artículo de Francia que nos diz que o tipo 3 de Sugaya não deve ser considerado uma rejotura. Isto porque estes pacientes têm menor grado de degeneração dos músculos e melhores resultados funcionais por comparação aos pacientes de grado 4 e grado 5 de Sugaya. Portanto, o tipo 3 não deve ser considerado con una rotura, rejotura. Y nuestra paciente es operada de nuevo y lo traumatólogo, lo cirujano, confirma lo que habíamos visto en la resonancia. Teníamos un supraespinoso con defecto muy grande, una rejotura grande, estaba retraído, fibrosado, un pate grado 3, y lo subescapular y lo infraespinoso estaban bien. Y ha hecho un procedimiento y esta es la resonancia de control a los 6 meses. Y aquí, nueva pregunta para el público. ¿Qué cirugía han hecho? 1. Reconstrucción capsular superior. 2. Patch bridge o cirugía de aumento. 3. Artroplastia invertida. O 4, balón subacromial. Muy bien. Más o menos, hay casi un empate. Y la verdad, esto es una reconstrucción capsular superior. Y los resultados son de acuerdo, porque las dos cirugías, ambas son dos cirugías resgate. La reconstrucción capsular superior y la cirugía de aumento o patch bridge son muy parecidas. Las dos usan injertos y en la resonancia pueden ser difíciles de distinguir. Como un truco para distinguirlas es procurar las anclajes de fixación a la glenoide. Si no las hay anclajes y lo patch está unido al músculo, entonces nosotros podemos pensar que es una cirugía de aumento, patch bridge.
Sí, las hay, esto es, tenemos anclajes de fixación a la glenoide, entonces pensar que es de facto una reconstrucción capsular superior, como era este caso. Esta es una técnica muy nueva, descrita en Japón hace unos años, que básicamente va a reforzar la cápsula superior para mantener la cabeza humeral centrada y amplía las opciones de tratamiento en las suturas de manguito no reparables en pacientes jóvenes y activos. Por tanto, va a permitir restaurar la estabilidad glenohumeral superior y evitar la migración de la cabeza en ausencia de manguito. Claro que los resultados son variables en función del injerto usado. Y por tanto, otra pregunta para los traumatólogos, por ejemplo, Fernando, en vuestra experiencia, ¿cuáles son las principales indicaciones y complicaciones de esta técnica? Fundamentalmente la indicación son pacientes relativamente jóvenes. A veces es difícil poner una edad, pero tienen que ser pacientes activos. Sabemos que en la clasificación de Hamada, la tipo 1 y 2 son las mejores indicaciones. Yo lo he hecho en alguna Hamada 3, pero a partir de la Hamada 3 para arriba, el pronóstico de resultados no es tan bueno. Debe tener un subescapular intacto o reparable. La columna anterior es fundamental para el escape anterior superior de la cabeza. Siempre que podamos, reinsertamos la columna posterior, el infraespinoso, como dijo Guillermo, muy importante el redondo menor para la rotación interna y que tenga un deltoide funcional, por supuesto. Vale, gracias. Entonces, lo papel cambia para nosotros radiólogos. Es una técnica muy reciente y nosotros radiólogos tenemos que saber evaluar el injerto y decidir si está intacto o no. En los rayos X, el injerto es oculto, no se ve bien. Por contra, en la resonancia se ve muy bien. Tienes bajo sinal, es hipointenso, como se ve aquí en estas imágenes. Y tienes que ser continuo desde la tuberosidad mayor hasta la glenoide. Y además, tiene que tener suficiente espesura, por lo menos 3 milímetros. Si es menos que 3 milímetros, está asociada a una disfunción del injerto y mayor probabilidad de fracaso. Por otro lado, tenemos que reconocer los pitfalls, o sea, son variantes no patológicas. Y un de ellos muy conocido es tener una hendidura a las 12 horas en la glenoide, una cleft. Y esto no es patológico, es normal y tenemos que reconocer como normal desde que lo restante injerto esté fijo en la glenoide. Otra pitfall es tener pequeñitos foramens de sutura en el injerto. Esto es normal. Otro pitfall importante reconocer es que el intervalo anterior está abierto. Y esto, otra vez, es muy frecuente y es normal. Por contra, tenemos que reconocer los sinales de fracaso y lo más importante es tener una discontinuidad o desinserción de lo injerto. Y este defecto puede ser localizado en la glenoide, que es muy frecuente, mas también en el húmero o a medio camino. Otro sinal muy importante es tener una discontinuidad en la sutura posterior con el infraespinoso. Es necesario buscar porque es un sinal frecuente de fracaso de esta técnica. Y por último, ya hablamos sobre esto, tener un injerto que está continuo, mas es muy fino, tienes menos de 3 milímetros de espesura. Y esto es sinal que va a fracasar
esta técnica. Por otro lado, tenemos que procurar otros sinales, como por ejemplo el aumento de los cambios degenerativos glenohumerales, si hay pérdida de cartílago, si hay una reducción del intervalo acromohumeral o una migración superior de la cabeza humeral, si hay un aumento de atrofia e infiltración grasa de los músculos del manguito y, por último, si hay alguna anclaje libre, que es un sinal importante de ir a fracasar. Algunas referencias lo dejo aquí, bibliográficas muy recientes, todas de este año, que para quien quiser se informar mejor sobre esta nueva técnica que está de moda y que se hace cada vez más. Y por último, para cumplir mi tiempo, algunos puntos claves para llevar para casa, some take-home points. Ante un examen de manguito postcirúrgico, el radiólogo debe responder. Primero, ¿qué técnica cirúrgica ha sido hecha? Y si ha sido bien hecha. Para interpretar las imágenes es necesario conocer el procedimiento cirúrgico. Nosotros somos radiólogos, no somos cirujanos. Pero tenemos que conocer, tener conocimientos básicos de la técnica para interpretar bien un examen. Dos, y lo que vemos, ¿son cambios postcirúrgicos normales o es una re-rotura? Y ni todo tiene respuesta. La clasificación de Sugaya y comparar con exámenes anteriores es muy útil. Para quien no se siente cómodo con la palabra rotura o re-rotura, puede usar defecto, que es más simpático. Y por último, es una nueva patología no relacionada con la cirugía. Y mi consejo de siempre para todos es cuidado con lo que escribimos en el informe por causa de las cuestiones médico-legal. En caso de duda, habla siempre primero con el traumatólogo, que es nuestro mejor amigo. Y no olvidar, lo fair play es siempre, siempre lo más importante. Muchas gracias y perdón por mi portiñol. Gracias. Gracias, Sobrinicio. Excelente tu presentación. Caso muy buen español, ya quisiera yo hablar un poquito de portugués para estar a tu nivel. Muchas gracias. Fue el caso muy bonito. Esto es verdad que lo vemos con mucha, cada vez con más frecuencia, que se hace bastante. Yo quería preguntarle a Fernando Barclay si esta técnica que él hace es un poco bastante, o que otras técnicas que también vemos de vez en cuando, los balones, los injertos tendinosos, ¿cuál sería en las roturas irreparables la técnica que él utiliza más ahora o la que está dando mejores resultados? Sí, es difícil a veces definir irreparabilidad preoperatoria. Entonces muchas de estas cirugías las decidimos intraoperatorias. Yo creo que con las nuevas técnicas de liberación y capsulotomías que nos enseñó Burkhard, hoy podemos reparar casi el 90% de las lesiones que supuestamente son irreparables. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de reparar las lesiones, que siempre para mí es el mejor camino. Y si no, se puede ir hacia una alternativa técnica. La reconstrucción de cápsula es realmente una alternativa que hoy va a desplazar completamente al bridge, a la sutura, al remanente de tendón. Y creo que se ha instalado hoy como una técnica que cada vez mejora más y nos mejora los resultados, inclusive en pacientes que tienen pseudoparálisis. Mi experiencia con el balón es bastante escasa, no soy muy amante del balón, quizás en algunos pacientes añosos para descender la cabeza y mejorar el dolor y mejorar un poco la biomecánica, y tampoco soy muy adepto a las transferencias tendinosas. Yo creo que Burkhard demostró que manejando la biomecánica y las cuplas de fuerza, quizás con reparaciones parciales, vamos a tener buenos resultados sin necesidad
de hacer una transferencia tendinosa. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Pasamos al segundo caso que nos lo va a presentar Fernando, yo creo que ya está preparado. Es un caso de una patología que vemos con mucha frecuencia y, como dicen ahora, probablemente después en este periodo de confinamiento estamos viendo muchos casos. Fernando, ¿estás preparado? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Primero, quería agradeceros la invitación. Es un orgullo estar aquí. Estoy un poco impresionado. Yo nunca había hablado ni para tanta gente, ni para tanta calidad de gente, ni con semejante plantel. Lo cual os agradezco un montón y espero hacerlo al mismo nivel o por lo menos parecido al resto de los panelistas, que son excepcionales, ¿no? Saludos desde Pamplona, que es una ciudad pequeñita, está en el norte de Pamplona, está lloviendo como siempre aquí. Voy a intentar que no me pille el toro como suele pasar aquí a veces con el tiempo, y os voy a presentar el siguiente caso. La narración del caso, he elegido este, que es un caso muy, muy especial para nosotros. Una chica de 17 años que jugaba a waterpolo y que en un partido tuvo un episodio de una subluxación, una tracción posterior cuando estaba lanzando. Y después tuvo dolor, se le diagnosticó con una artrosancia, una chica laxa, una laxitud, una microinestabilidad. Se hizo una aplicatura capsular artroscópica, pero nunca llegó a estar bien. Se mantenía el dolor y con el tiempo empezó a hacer una restricción de la movilidad, una imposibilidad de armado del brazo y una restricción clara de la movilidad. Ese es un examen, tenía un déficit de rotación externa y un déficit muy, muy significativo de rotación interna. Era un caso claro, pues, de una capsulitis adhesiva. Y esa es la primera pregunta para la audiencia, es ¿qué prueba de imagen merece la pena el pedir? ¿Artrografía convencional, una ecografía, una resonancia, un artro con resonancia? ¿O realmente se ha diagnosticado ya de forma clínica y no merece la pena hacer ninguna prueba radiológica? Porque la verdad es que el diagnóstico es clínico. Bueno, pues a nosotros se nos pide una resonancia magnética, y este es el resultado. Nosotros siempre hacemos, como creo casi todos los grupos, una secuencia coronal con saturación, tiempo intermedio con saturación grasa que tenéis aquí. Esas son las imágenes más representativas. Esas son las imágenes de la densidad grasa, de densidad proteica con saturación grasa en plano sagital. Un T1, también nosotros hacemos T1, a veces nosotros no usamos un T1 convencional, hacemos un Dixon, porque además de la clasificación de Boutalier, nos gusta jugar a cuantificar con un soft que estamos desarrollando el grado de infiltración grasa, pero bueno, es suficiente para ver los signos que tenemos que valorar. Y estas son las imágenes más representativas de la patología en plano también transversal. Y la pregunta para la audiencia es esta: ¿qué estructura no está afectada de las que hemos visto aquí? ¿Está afectada la cápsula? ¿Está afectada el ligamento glenohumeral? ¿Cómo está está mal o está bien la grasa subcoracoidea? ¿Una patología del manguito del infraespinoso? ¿Cómo está el tejido periarticular? Bueno, pues está claro que no hay ningún problema, por lo menos en el tendón infraespinoso. Es un caso de capsulitis adhesiva, hongo congelado, hay una serie de nomenclatura ya clásica. Creo que prácticamente se ha impuesto la capsulitis adhesiva, una prevalencia relativamente alta, más frecuente en mujeres y de más de 40 años. La etiología en realidad no la conocemos, hay muchas posibles explicaciones. Autoinmunes, han encontrado en estudios de anatomía patológica un aumento de citoquinas, incluso déficit de metaloproteasas que tienen relación en todo el ciclo de la proteolisis. La cuestión es que son pacientes con un dolor muchas veces impreciso, muchas veces nocturno, y un claro limitación del rango de movimiento de la articulación glenohumeral. Se han descrito de varias maneras, o bien secundarias a patología, sobre todo en diabetes mellitus, asociada a diabetes mellitus o por traumatismo y con relativa frecuencia con postatoscópica, con relación de reparaciones labrales o lesiones SLAP, o a veces no encontramos ninguna causa previa. El key, la cuestión es dónde aparece la patología, la sinovitis. Hay dos áreas anatómicas fundamentales que tenemos que mirar para ver si hay afectación. Una es el receso capsular axilar. Aquí vemos en la imagen de la izquierda, en la imagen
centra lo que sería una visión artroscópica de una cápsula articular normal, la derecha cómo se ve un recubrimiento completo, un engrosamiento de la cápsula con una sinovitis profiliativa muy, muy significativa. Y esto se traduce en la resonancia en estos signos, que son un aumento del grosor de la cápsula articular. Hay muchas propuestas en la literatura sobre cuánto debe medir una cápsula normal. Esto sería una cápsula normal en un estudio de artorresonancia. Se ve una tela finita. Se considera, si queremos ser relativamente específico y sensible, que más de 4 milímetros es patológico. Y además, podemos llegar a ver el edema secundario a la inflamación, a la sinovitis y además del engrosamiento capsular, pues en la secuencia de espondilas entre dos con saturación grasa, buscando el edema, pues lo podemos ver. Tanto el edema de la cápsula como a veces el edema periarticular, que es un signo que también tenemos que buscar en cualquiera de los planos. Este es un plano coronal, en el plano transverso vemos el receso axilar, un engrosamiento, eso suele ser más frecuente en la cápsula anterior y todo lo que aquí vemos muy bien, la sinovitis que ocupa prácticamente todo el receso axilar. También lo podemos usar con ecografía. Es difícil a veces colocar esta posición en estos pacientes porque tiene una restricción a la rotación, pero si lo buscamos podemos encontrarlo en el engrosamiento de la cápsula, que esta es la correlación del estudio en resonancia y el estudio ecográfico. Y el segundo área donde aparece la patología, es una área crítica, es la región del intervalo rotador. No más tener la anatomía, pues se ha explicado ya previamente muy bien. Ese es un estudio artroscópico normal, esto es un estudio de una cápsula. Ya ves cómo todo el intervalo aparece recubierto de una hipertrofia sinovial muy, muy proliferante, muy roja, muy, muy inflamatoria, y la traducción en la resonancia pues va a ser primero en la parte más medial del intervalo rotador, un ligamento, un engrosamiento del ligamento coracumeral, que como sabéis forma parte de la del intervalo rotador y que en la porción anterior se va expandiendo, cruzándose con fibras del subescapular y de la cápsula articular para formar la parte superior de la polea de bíceps y del propio intervalo, que podemos verlo en la resonancia o también podemos ver en ecografía. Y tenemos también, aunque está discutido, un límite del cual a partir del cual podemos considerar lo que es patológico, que son los 3 milímetros. Si vamos un poquito más lateral, pues lo que vemos también es esa expansión del ligamento coracumeral cuando se junta con las fibras del subescapular y también del ligamento coronamental superior, pues un engrosamiento también que se ve muy bien en los estudios de artorresonancia, más de 3 milímetros, y que también se puede llegar a evaluar con los estudios de ecografía. Por último, otro signo muy importante que es muy específico y que se lo escribió el grupo de Zanetti hace ya unos cuantos años es la ocupación del trígono graso subcoracoideo, que es que la parte ya extraarticular de la región del intervalo se inflama, y lo que vamos a ver es una ocupación, se borra la grasa del trígono graso y aparece unas secuencias T2 o densidad proteínica con saturación grasa, un área de inflamación, un edema que se puede evaluar muy bien en las secuencias, sobre todo en las secuencias sagitales. En ocasiones nos piden estudios de artroresonancia que nos permite no solo valorar la propia capsulitis, sino también valorar anomalías estructurales articulares que pues están relacionadas o ser la causa de esta entidad. Lo que vamos a contarnos es que cuando hacemos la artro es que es muy difícil pinchar y es muy difícil distender la articulación. Hay una dificultad clara a la inyección. Se considera que si entras menos de 8 milímetros estás hablando de una clara restricción de la distensibilidad. Y la semiología en la resonancia pues es un defecto, una imposibilidad de distensión de receso articular. Aparece muy poco, no hay manera de rellenarlo. Y en muchas ocasiones lo que vemos es también perforaciones secundarias y extravasado. Extravasado que sabemos que puede ser secundaria a una mala técnica o una mala punción. Este es un ejemplo de un abordaje anterior. Es aquí el tracto de la aguja, extravasado posterior. Este es un paciente con el abordaje posterior del artro, extravasado anterior, y curiosamente en este caso nos permite tener un contraste tanto extraarticular como interarticular de la cápsula articular y podemos llegar a evaluar el engrosamiento, la fibrosis asociada a la capsulitis. Es siempre igual la capsulitis, una vez que aparece es estática, tiene cambios, la resonancia lo que nos dice es lo que ve en la anatomía patológica, lo que no tiene algo que ver, es reversible. Bueno, pues no es irreversible, tiene unos estadios clínicos, una evolución que aparece en el tiempo y que tiene relación con los cambios anatopatológicos. Al principio, en la fase inicial, que es difícil diagnosticar, hay dolor,
hay dolor con escasa restricción a la movilidad, pero sí que la hay, y las atenea patológica aparece en sinovitis hipervascular, la cápsula relativamente normal, ese es el aspecto artroscópico. Conforme avanza el tiempo, ahí aparece la fase de congelamiento y tiene relación, se habla así porque hay una restricción, se ve la movilidad, hay dolor y lo sale. El aspecto artroscópico es una sinovitis hipervascular y ya empieza a aparecer la hipertrofia y fibroplasia y la formación de una estenosis cicatriz, de un escar capsular, que conforme avanza en el tiempo se convierte en realmente una cápsula muy corta. Este es un ejemplo de una capsulotomía posterior que veis aquí, se ve perfectamente que es una cápsula gorda, dura, es difícil de cortar, es casi como la suela de un zapato. Eso ya es un estado de congelación. Que si esperamos en el tiempo, muchas veces el paciente puede recuperarse de forma independiente. Bueno, y los radiólogos, ¿qué podemos aportar? Además de ayudar al diagnóstico, ¿podemos hacer algo con estos pacientes? Si podemos hacer, ¿qué técnica utilizaríais como terapéutica o como ayuda a la terapéutica en con nuestras técnicas de diagnóstico? La infiltración de corticoides, una hidratación, bloqueo del supraescapular para hacer movilizaciones. Bueno, pues efectivamente yo creo que la primera técnica, como se contesta aquí, es la infiltración y cogida de corticoides, sobre todo hacia el área del intervalo. Se puede hacer también al área posterior, a la articulación, un abordaje posterior típico. Nosotros lo que buscamos es, como digo, de este vídeo que nos ha seguido Íñigo, pues infiltración, tanto los de los corticoides como si hacemos una hidratación del espacio del intervalo rotador. Es útil en estos casos, es poner en una leve hiperextensión porque esto permite separar el tendón del bíceps del subescapular y ese es el espacio donde ponemos la aguja para hacer la hidrodilatación, o bien con corticoides o solo sobresaliendo con anestésico. El volumen nosotros utilizamos entre 10, 12 si cabe, hay gente que dice hasta 20, bueno, eso es discutible, pero bueno, puede ser útil. Desde luego, yo creo que lo más útil es la infiltración inicial con corticoides. Y como caso ya, como algo anecdótico, aquí ponemos en nuestro entorno, se está proponiendo ya como tercera o como cuarta línea terapéutica, cuando la rehabilitación ha fallado, cuando las infiltraciones o dilataciones ecogidas han fallado, antes de mandarlo al traumatólogo, el servicio rehabilitador, como un fracaso terapéutico, pues está proponiendo una embolización selectiva de la cápsula. Este es un ejemplo, este es un amigo mío, que es la radiovascular aquí de Pamplona, tiene ya una serie de 26 casos, y bueno, pues a mí me parece, yo discutí con él, parece, suena salvajada, ¿no? El hacer una embolización con una punción arterial, etcétera. Bueno, esas embolizaciones y a ellos dicen que le va relativamente bien, pero como imagino, como todas las técnicas iniciales, en cuanto ponemos algo en marcha, seguro que nos va todo al principio muy bien, veremos qué pasa en el futuro. Y esas son las preguntas que yo tenía pensadas para nuestros traumatólogos. Si realmente hay, está muy discutido si hay relación entre los hallazgos en la resonancia y la clínica, entre los rangos de movimiento, si podemos llegar a estadiar de alguna manera la clínica, si el radiólogo informa de un pequeño edema capsular que podría ser una fase inicial, esto permitiría decidir decidir si pinchamos con corticoides o no. Y luego, pues si realmente confiáis en los radiólogos, pues bueno, pues después de una rehabilitación fallida, ¿qué técnica terapéutica recomendarías? ¿Hacer hidratación de corticoides o realmente no merece la pena hacer ninguna cosa? Esto sería un poco la presentación. Guillermo, es muy buena, Fernanda, ahora seguimos, pero voy focalizando las preguntas. Yo digo, nosotros, un poco complementando lo que está diciendo Fernando, realmente vemos muchas capsulitis y en general la respuesta del especialista es, no, es clínico el diagnóstico, pero la realidad es que vemos demasiadas. Te reitero la pregunta esta de si ven... ¿hay una relación entre resonancia y clínica o solo es clínica también? Alejandro y Fernando, muy buena presentación. Estos pacientes que se operan de inestabilidad, quizá con una dirección primaria pero multidireccional, tienen muchas veces un tremendo dolor posoperatorio después de la capsulitis, de las aplicaturas capsulares balanceadas. El tema de esta capsulitis es que tiene un componente inflamatorio que se ve en ese signo del lipstick, del redness, ese enrojecimiento intraarticular, pero también, como ven en la resonancia que mostró Fernando, hay un moteado subcondral que demuestra el componente neuropático. Estos pacientes necesitan
pregabalina, un tratamiento para la parte neuropática, y necesitan infiltraciones a veces con cortisona intraarticular en 2 o 3 sesiones, a pesar que nosotros no somos muy fanáticos de la cortisona, pero en estos casos la cortisona hecha con ecografía, como mostró Fernando, o directamente escapulumeral, tiene excelentes resultados. Última opción es la liberación capsular artroscópica, que generalmente nosotros no la hacemos así como se vio la capsulotomía en pacientes previo de inestabilidad, sino la hacemos como spycrust, como pequeños agujeros en la cápsula para elongarla y lograr mejor movilidad. Maxi, ¿algún comentario? Sí, varias cosas que se me iban ocurriendo a medida que veía la charla. Para nosotros los traumatólogos son dos universos distintos, las capsulitis o las restricciones de movilidad posquirúrgicas que las primarias, ¿no? Pertenecen a mundos distintos y tienen tratamientos distintos, porque una rigidez posoperatoria implica un montón de cosas que una capsulitis primaria no implican, así que nosotros te diría que no las mezclamos ni siquiera en el algoritmo de diagnóstico ni de tratamiento. Con respecto a las infiltraciones de corticoides, nosotros hace unos años hicimos un ensayo clínico y publicamos en el American Journal of Sport Medicine en un ensayo clínico y comparamos pacientes con infiltración intraarticular con corticoide más kinesio y aquellos que solo hacían kinesio, un trabajo que fue randomizado, y lo que descubrimos nosotros es que los pacientes llegan al mismo lugar, es decir, aquellos que se infiltran y que no se infiltran recuperan la misma cantidad de movilidad independientemente de la infiltración. Lo que te permite la infiltración es quitar el dolor, quitar proceso inflamatorio y que el paciente llegue a ese punto antes. Es decir, que el paciente infiltrado recupera más rápido, pero a la larga los dos recuperan, ¿no? En cuanto a la infiltración, perdón que no sé si Fernando, yo iba a hacer una aclaración porque en general nosotros hacemos infiltración intraarticular y ahora hace poco, a partir de algunos trabajos y coincidiendo con lo que dice Fernando, es la infiltración e hidrodisección del intervalo. Parece ser una alternativa interesante. No sé, Fernando, ¿vos tenés más experiencia en eso? Mirá, sí, yo me acuerdo que este fue mi trabajo a miembro titular hace más de 20 años, la capsulitis adhesiva. Y a lo que dijo Maxi, que es real, se agrega un tercer problema, que muchos de estos pacientes son diabéticos tipo 1, en donde los tratamientos con corticoides suelen provocarle grandes problemas. Sabemos que el idiopático que no tenga una causa específica evoluciona bien y hay que considerar los periodos, ¿no? Sobre todo en el periodo 1 y 2, que es un periodo básicamente inflamatorio, en la corticoterapia con seguimientos con la inyección puesta por vía ecográfica, sobre todo el intervalo rotador, va posiblemente a tener buenos resultados. Pero en los periodos 3 y 4, en el periodo blanco, en el periodo congelado, donde tiene una enorme limitación funcional de la movilidad, posiblemente los corticoides no sean el manejo adecuado y esos pacientes posiblemente lleguen a la capsulotomía artroscópica como tratamiento que en pacientes no diabéticos tiene excelentes resultados rápidamente. Gracias, Fernando. Y en realidad, Fernando Iroate también le quería preguntar, ahí tu experiencia en la guía de la infiltración del intervalo, ¿qué experiencia tenés que, como diferencial de hacerla intraarticular? Nosotros la verdad es que ahora mismo lo utilizamos como segunda línea, como se ha comentado aquí, de terapéutica en los pacientes que no están respondiendo de forma adecuada a la rehabilitación y que, como se ha comentado también, y os preguntaba, que es que están en una fase inicial, la fase roja, la que ya no es blanca, ¿no? Que hace es difícil. Por eso sería interesante el saber si podemos nosotros estadiar con la resonancia, ver relación, para saber qué pacientes merecen la pena infiltrar, segmentar aquellos que se pueden infiltrar. En la infiltración del intervalo con corticoides en estos pacientes van bien. Como ha comentado antes Fernando Barclay, el rompes la dinámica del dolor y además te permite hacer luego mejor rehabilitación.
Con la hidrodisección no hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que no sé si la selección no ha sido buena. Hay pacientes que han jodido un poco pasados. Ya os digo que básicamente nos vienen del servicio de rehabilitación, no de traumatología, sino de los rehabilitadores que no quieren volver a lanzar al paciente al traumatólogo ya sin opciones terapéuticas. Pero yo creo que si en fase inicial, tanto la hidrodisección como los corticoides o mixta, el intervalo rotador yo creo que puede ser muy, muy útil, tanto como curativo como para romper el dolor y seguir trabajando con la fisio. Muy bien. Luis, vos que sos el... Hay una pregunta del chat para agregar también, más que nada para Fernando, si tiene alguna experiencia en el bloqueo del nervio supraescapular como tratamiento coadyuvante del dolor. Nosotros lo hemos hecho varias veces, tanto en ese área la hemos pinchado tanto para hacer el bloqueo anestésico como para hacer, con relativo éxito, el vaciamiento de ganglones de la escotadura supraescapular. Y la verdad es que es muy sencillo, o sea, si tienes una buena sonda no es un problema. De hecho, es una técnica anestésica que se utiliza en todos los quirófanos del mundo, o sea, es un arma más para poder hacer movilizaciones. Y lo que yo no más debo es a movilizar el hombro, no sé si se lo dejo al rehabilitador o al traumatólogo, pero pinchar es relativamente sencillo. Espectacular. Luis. Una pregunta, ¿habría algún papel en estas fases inflamatorias con pacientes muy sintomáticos hacer una sinovectomía artroscópica? O Max, habitualmente yo no voy a sinovectomía artroscópica en fase 1 y 2. Me parece que es la fase ideal para el tratamiento con corticoide y rehabilitación agresiva, ¿no? La rehabilitación se trata de moverlo, de fijar la escápula y tratar de recuperar flexión anterior, rotación externa, sobre todo cuando hay... existe este engrosamiento del coro humeral que limita tanto esa función. Si se logra bien, siempre que vamos a hacer una capsulotomía, hacemos una bursectomía secundaria a nivel subacromial, pero no como tratamiento de elección en fase 1 y 2. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar al tercer caso, ¿no? No sé si estás preparado, Rafa. Rafael Barús. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal estás? No se puede iniciar video anfitrión, no me deja iniciar video. Ya te habilitamos, Rafa. Bueno. Anda, si quieres, cargando tu presentación. Bueno, sigue, de paso les cuento que sigue habiendo 3.500 personas conectadas. La verdad que muy, muy agradecidos por la respuesta del público. Y la verdad que yo en este momento, después de mi clase, estoy disfrutando de esta parte con mucho placer. Bueno, gracias, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente, a los organizadores del curso iberoamericano, Luis, Alejandro, Tomás, bueno, muchas gracias por la confianza y, bueno, la responsabilidad que me dieron para presentar este caso problema sobre lesión de manguito rotador. También un poco agradecer al Centro Rossi, donde desarrollo mi tarea, liderada por Ignacio Rossi, con coordinador de área, doctor Aguilar, y el doctor Azulay también como compañero, que estará presentando un caso la semana que viene. Bueno, muchas gracias también por el apoyo de ellos, que me permiten preparar todas estas cosas para compartir con ustedes. ¿Se ve bien? Yo voy a bajar el video para que no moleste la presentación. Parece medio guionado, pero no hablé con Luis tampoco. Y nada, pongo esta imagen y quiero también agradecer al público que está del otro lado, presente en esta hora, cerca del almuerzo acá, del lado del Atlántico y del otro lado, ya más cerca del té, que elijan, ¿no? Educarse, que elijan ver estas presentaciones, estos webinars que son tan formativos. Felicitar también a Alejandro por la excelente presentación que nos mostró. Y bueno, yo voy a presentar un caso muy sencillo, pero no por eso importante. Y lo que vamos a tratar de hacer es que surja una discusión enriquecedora, más que nada para ver un poco la utilidad de las imágenes
con respecto a esta patología, la utilidad de las clasificaciones y cuáles son las indicaciones quirúrgicas más utilizadas. Bueno, presento mi caso, es un paciente de 23 años, jugador de voleibol, que presenta una omalgia derecha luego de una competencia. Se realizó primariamente un tratamiento inicial con analgésicos y fisioquinesioterapia con una buena evolución. Continuó con su rutina deportiva, pero reapareció el dolor luego de 2 meses, principalmente un dolor nocturno. Al examen físico, este paciente presentaba dolor en región anterosuperior de hombro, principalmente en la zona de inserción del supraespinoso, con un adecuado rango de movilidad articular, y el trofismo muscular era normal en la evaluación clínica y el test de fuerzas también normal. Este presentaba una prueba de Joubert positivo, principalmente no por debilidad, sino caracterizada por dolor. Y acá quiero disparar la primera pregunta, primero para el auditorio, y mientras el auditorio responde, para el traumatólogo también, ¿no? ¿Qué estudios utilizaría para evaluar principalmente a este paciente, un paciente joven con dolor de hombro, paciente deportista? Radiografía y ecografía, una ecografía y una resonancia y una radiografía, o una radiografía y directamente una artorresonancia o su compañera, la artotomografía. Se la dijo al doctor Maximiliano Ranaleta. Un gusto. Gracias, gracias Rafael. Nosotros como rutina pedimos el par radiográfico y una resonancia sin contraste. Esa es la rutina nuestra para evaluar estos pacientes. Pacientes, hablamos de este rango etario, jóvenes, perfecto. El público usó ecografía y resonancia magnética. ¿Alguno de los otros médicos si quiere opinar también? ¿Los otros médicos invitados si opina igual o diferente? Yo lo mismo. Dale, Guillermo, dale. No, coincido con Maxi. Sí, yo creo que coincido con Maxi, pero la ecografía y la resonancia van de la mano. La posibilidad de hacer una ecografía con el ecografista en el momento del consultorio y al mismo tiempo hacer una resonancia, creo que es un arma realmente difícil de superar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Continuamos. El caso que presento, bueno, se le realizó una radiografía de hombro derecho, en todas sus incidencias que mencionó previamente Alejandro, muestro nada más la frente normal, que realmente no mostraba calcificaciones en el espesor del supraespinoso, mostraba un espacio subacromial normal, relación glenohumeral normal, realmente un estudio que fue informado como normal. Y la ecografía, de este lado, el lado izquierdo de la pantalla, perdón, el lado derecho de la pantalla, vemos un área focal, anecoica, hipoecoica, ligeramente irregular, con algo de disrupción del patrón fibrilar normal en el sector distal del tendón supraespinoso, representado en este gráfico, adyacente al espacio articular, podemos reconocer parte del cartílago y la huella de inserción del supraespinoso. Se le solicitó a continuación una artroresonancia que mostraba estas imágenes en secuencias T1 con saturación de la grasa en plano coronal y sagital. Un área focal de aumento de la señal que se tenía claramente con la sustancia del contraste. Corresponde con el tendón del bíceps y este es el sector anterior, el supraespinoso e infraespinoso. Y esto es una secuencia T1 coronal, fase espineco, sin saturación grasa, que nos gusta usar a nosotros a veces en nuestros estudios para aumentar un poco la resolución de las lesiones. De 2,5 milímetros de espesor sin gap, son algunos datos por ahí útiles para los que hacen imágenes. Y bueno, acá mi pregunta es para el auditorio también, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Rotura de espesor completo, supraespinoso, una tendinosis de supraespinoso, una rotura parcial reticular de tipo pasta, una rotura parcial intrasustancia del supraespinoso? Bueno, claramente todos opinamos muy parecido y correspondía claramente a ese diagnóstico, una lesión pasta.
lo que vamos a mostrar acá es, bueno, qué es lo que sucedió con este tendón. Presentaba una disrupción del 50% del espesor a nivel distal. Si uno lo ve en el plano sagital, valora el espesor de compromiso anterior y ve que había 8 milímetros de espesor en ese compromiso anterior y se encontraba respetado el footprint, ¿sí?, de la inserción del tendón. Claramente una lesión pasta, isocrónimo lesión articular supraespinoso con avulsión de fibras tendinosas próxima a la zona de inserción. Mostramos el portal anterior, la lesión correspondiente, cómo se ve esa irregularidad significativa en la superficie de esa zona crítica anterior y la correspondiente debridación de esa lesión. Una cortesía del doctor Pablo Urcopeñán, que compartimos este caso. Para continuar, quiero hacer otra pregunta, en este caso al doctor Fernando Barclay. Bueno, resonancia convencional o artorresonancia como estudio de preferencia. Y no me refiero como estudio de preferencia para todas estas lesiones de manguito rotador, sino específicamente para este grupo etario, deportistas jóvenes con dolor de manguito rotador. Yo particularmente no suelo pedir artrorresonancias. Si la contestación o la respuesta teórica sería el mejor método quizás para ver estas lesiones y sobre todo el espesor es la artrorresonancia, pero yo no lo suelo pedir como estudio invasivo. Me parece que con la clínica, la historia del paciente, la ecografía y la resonancia convencional particularmente a mí me basta para tomar una decisión sobre qué tratamiento voy a hacer. Perfecto. Continuando un poco con la presentación, bueno, hay varias opiniones con respecto a si conviene hacer un estudio o el otro, pero lo que sí, nosotros estamos muy acostumbrados a evaluar ambos métodos, y sí tenemos que tener cuidado como radiólogos de varios aspectos. Primero, dos ejemplos acá que nos puede pasar todos los días. Paciente, jugador de rugby, claramente vemos edema, compromiso acromioclavicular, que no era por lo que consultaba el paciente, porque deporte alto de contacto generalmente tiene estos componentes inflamatorios crónicos, pero sí tiene un área focal de aumento de señal en secuencias T2 en la cabeza humeral adyacente al área de inserción del supraespinoso. En este caso no se veía ninguna lesión, pero al evaluar la artorresonancia claramente se definió una fibrilación, una lesión parcial de la superficie articular. Y en este otro caso, un paciente también joven que presenta una inserción normal en la artrografía, fíjense qué bien que se define en estas secuencias, inclusive en estas secuencias muchas veces podemos delimitar y detectar ya la lesión parcial del tendón supraespinoso, se ve bien el cartílago, el contraste y el espesor del tendón. La artorresonancia no nos mostraba ninguna alteración en esa área, en las secuencias T1 con FanChat, pero en las secuencias con T2, con supresión grasa, veíamos un área focal hiperintensa en el área bursal, lo que nos estaba indicando que había un compromiso bursal parcial. Entonces, para los radiólogos, más que nada, a la hora de hacer una resonancia, fijarse en los hallazgos asociados, ¿no? Edema óseo, quistes subcondrales, las tendinosis focales. En el caso de solicitarnos una artorresonancia, tener en cuenta la importancia de las secuencias artrográficas y la utilización de una secuencia, ya sea T2, con saturación o sin saturación de grasa, o una secuencia STIR, evaluar en forma global el hombro y no focalizar nada más que la parte articular, o sea, no limitarnos solo a hacer una artroscopía, ¿sí? No nada más que a la parte interarticular, sino ver todo lo que sucede alrededor de esta articulación. Rafael, y, ¿puedo aportar una cosa? Por favor. Sí, pero por favor. Creo que en la artroresonancia de un atleta joven como de lanzamiento, como el que hablas, hay una serie de dilemas de los cirujanos que estoy seguro que Fernando y Maxi van a coincidir, que es la variabilidad anatómica del labrum superior con el slab, en cuanto al slab,
y el labrum superior, y los cambios adaptativos del infraespinoso por el lanzamiento, lateralizando la inserción del manguito rotador. Entonces, hay desde el punto de vista biomecánico, tanto alteraciones, variantes anatómicas del lado del labrum superior, como cambios adaptativos por el deporte a nivel de insercional, que es difícil determinar lo normal y patológico y a dónde tenemos que ir los cirujanos. Por eso creo que la artroresonancia debe ser informada y evaluada por nosotros en una forma delicada. Perdón por la interrupción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando necesite o quiera aportar algo desde la parte traumatológica, me interrumpe, no hay ningún problema. Muchas gracias. Y con respecto a la ecografía, bueno, la vía artrográfica, mucha gente usa la ecografía como vía de inyección intraarticular, de medio de contraste, por lo cual también el valor de la ecografía como para hacer un inicio de evaluación y ver y descartar la patología cálcica en los tendones, evaluar manguito rotador, la bursa y lo que es la porción larga del tendón del bíceps. Y ya entrando un poco en la incidencia de estas patologías, también acá voy a hacer una pregunta a los traumatólogos. Vemos que hay una incidencia de 17-37% en las lesiones parciales y principalmente más frecuente en la superficie articular con respecto a la bursal, más común en supraespinoso con respecto al infraespinoso. Y acá a nosotros nos sucede que no encontramos por ahí correlación directa con estas incidencias. Vemos muy pocas lesiones, nosotros, pasto, lesiones articulares en nuestros estudios. Entonces le dirijo la pregunta al doctor Guillermo Arce. ¿Es frecuente en su práctica diaria la lesión de este tipo? Y si ustedes también ven incidentalomas artroscópicos. Nosotros vemos incidentalomas en nuestras artorresonancias que nos envían. Muchas veces, como diagnóstico presuntivo, una lesión SLAP o una microinestabilidad o una macroestabilidad para evaluar Bankart, Hill-Sachs, y encontramos como hallazgos incidentales este tipo de lesiones. ¿A ustedes les pasa lo mismo en los estudios artroscópicos? En lanzadores es habitual a veces encontrar este tipo de imágenes. El abordaje siempre es conservador primariamente. Como te digo, los cambios adaptativos de la máxima rotación externa donde el supra-infraespinoso hace fricción interna con la parte superior de la glena, es difícil de evaluar hasta dónde va. Internacionalmente se que considera que less is more, que menos cirugía es mejor para el lanzador, y creo que las imágenes que mostraste lo evalúan excelentemente bien, pero bueno, después está todo el tema de toma de decisiones de reparación. Y el bajo porcentaje de vuelta al deporte del mismo nivel de estos pacientes luego de operado hace que los cirujanos seamos conservadores. El resto de los médicos, traumatólogos, si quiere. Mira, nosotros, Maxi Ranale Tabla, ¿no? Sí, nosotros publicamos hace 2 años nuestra serie de rupturas parciales articulares y bursales por separadas, y presentamos alrededor de 80 en cada una de las series. Esto está, lo publicamos en el Artroscopy, y yo acabo de terminar un doctorado en medicina evaluando toda la serie entera, que son 170 rupturas entre articulares y bursales. Así que en la práctica nosotros vemos, estas rupturas se ven. Suelen tener, como dijo Guillermo, no estamos hablando de pacientes de 20 años, sino estos son pacientes de una edad promedio de 50 años contra 65 de las rupturas completas. Es decir, por lo menos en nuestro medio, las rupturas parciales articulares y bursales representan casi un 50 y un 50 y tienen una edad de aparición de 10 a 15 años menos que las rupturas de espesor completo. Eso abona un poco la teoría que nosotros seguimos de que la ruptura del manguito rotador es un proceso intrínseco del tendón, de una ruptura parcial hacia la progresión a una ruptura completa, y no de la fricción subacromial, que es algo en que nosotros no creemos,
Por eso no medimos ni el ángulo glenoideo, ni el índice acromial, ni la fricción subacromial, ni la radiografía, ni el ancho, ni el largo del acromio, porque nosotros nunca hacemos acromioplastia, nunca bajo ningún concepto. Muchas gracias, doctor Barclay. Coincido con los dos oradores anteriores, así que podemos seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, basándonos un poco en las clasificaciones, que son muchas y realmente variadas, elegí tres que probablemente son las más conocidas y en las que muchos de nosotros nos basamos alguna vez. La Delman en el 90, que incluía tanto las lesiones parciales articulares, intrasustancias bursales, clasificándolas en grado 1, 2 y 3, dependiendo del espesor de compromiso que tenía esa lesión, menos de 25%, 3 milímetros, grado 1, entre 25 y 50, grado 2, y mayor de 50%, grado 3. Luego la de Snyder, con un correlato más artroscópico, que evaluaba la extensión la lesional en la superficie articular, en menos de 1 centímetro, la grado 1, menos de 2 centímetros, grado 2, menos de 3 centímetros, grado 3, y ya las más masivas, extensas, que ya ocupaban más de un tendón, la grado 4. Y Habermeyer, ya en el 2008, clasificaba o intentó hacer una clasificación un poco más novedosa, criticando un poco las otras dos, o cuestionando un poco las otras dos clasificaciones, en el plano coronal, sobre la extensión de la lesión parcial en la huella insercional, si eran menor de 50% o más de 50%, y dándole importancia también a la inserción del ligamento coracumeral y el grado de disrupción articular, más que nada para enmarcarlo en el grado de inestabilidad de la polea de reflexión del tendón del bíceps. Claramente esto cambió un poco luego de la clasificación de Isacos en 2013, que ya habló el doctor Rolón, donde miembros del comité de hombro la desarrollaron. El doctor Guillermo Marce, que está presente acá, es uno de los autores. Y bueno, acá lo novedoso fue, evaluando esta clasificación con respecto a las anteriores, la importancia de clasificar en lesiones de más de 50% de espesor y menos de 50% de espesor en las lesiones parciales, y teniendo y empezando a tener en cuenta el grado de compromiso de atrofia e infiltración grasa en esas patologías. Entonces, aprovechando, esta es la nueva, el nuevo consenso del 2019 de la Isacos, y aprovechando, bueno, que tenemos al doctor Isacos Martí, quería preguntarle al público primero y después a él qué clasificación usan en sus informes para los radiólogos, y para el doctor si considera que esta clasificación tiene una adecuada correlación con imágenes de resonancia, algo ya mencionó previamente en la charla de Alejandro Rolón, pero bueno, si quiere hacer algún otro comentario. Sí, pienso que la clasificación es muy útil para el planeamiento preoperatorio y sobre todo está basada en los hallazgos intraoperatorios del artroscopista en los primeros 15 minutos de operación, donde el artroscopista ve la calidad de los tejidos, ve los parámetros de reducción. Le llamamos qué va dónde, cómo se reduce, primero, como decía el doctor Barclay, el release, la liberación de todos los tendones y después la reducción para la fijación. O sea, ahí está basada la clasificación. Preoperatorio sería muy útil hacer una ampliación de la clasificación con estudio de resonancia magnética, como han mostrado ustedes hoy. No creo que eso sea reproducible en todo el mundo. Sí lo es las imágenes artroscópicas, pero la calidad de imágenes que yo he visto hoy no son tan comunes de ver en todo el mundo. Por lo tanto, bueno, cuando uno hace una clasificación trata de que sea reproducible, pero podemos trabajar juntos en hacer cortes y calidades de resonancia que hagan que agregando preoperatoriamente la resonancia magnética a la clasificación sea un parámetro y un pilar más para el planeamiento preoperatorio.
Muchas gracias. Para continuar y ya ir finalizando con el caso, muestro este paciente tenista de 27 años que presentaba una rotura parcial en la superficie articular en esta resonancia. Y lo interesante de este caso, bueno, es la comunicación articular con el tendón y la disección de ese tendón hacia la unión músculo-tendinosa proximal con la presencia de un quiste centinela en esta secuencia T2 con supresión de la grasa. Vemos que hay un quiste sinovial que en esta secuencia no muestra aumento de la señal del contraste, por lo cual nos indica que esto es una patología crónica también. Esto la clasificaron con el acrónimo de lesión PAIN por rotura articular parcial con extensión intratendinosa, y nosotros como radiólogos, si bien es importante diagnosticarlas, porque es muy difícil, como ya se mencionó antes, delimitarlas por vía artroscópica, tenemos que diferenciarlas de este tipo de lesiones, las lesiones parciales intratendinosas que delaminan, ¿no? Cerradas, que no presentan continuidad con las superficies articulares. Algo ya comentaron en la presentación de Alejandro Rolón sobre estas lesiones, que son no clasificadas dentro de las clasificaciones modernas de lesiones de rotura parcial de manguito rotador, y claramente también comentaron la conducta quirúrgica de estas lesiones. Y dando un poco inicio a lo que es la discusión de conducta quirúrgica, empezando primero por el doctor Fernando Barclay, y después realmente nos encantaría tener los comentarios del resto de los invitados, ¿por qué claramente queda demostrado en este artículo interesante que presentó el doctor en 2017 en la artroscopía, principalmente por la progresión? Quiero también un poco que nos comente sobre este artículo, cuándo, sé que tratan de tomar conducta precoz en estos pacientes en el tema de reparación, y qué técnicas utilizan según los grados lesionales. O sea, me gustaría... Este artículo es, sí, es un gran mérito del doctor Francisco Arcuri y de mi equipo. Lo primero que llama la atención cuando hicimos esta revisión sistemática con metaanálisis es la escasa cantidad de trabajo de nivel de evidencia 1 y 2 que hay publicados en toma de decisiones quirúrgicas en este tipo de lesiones. Encontramos solamente 4 trabajos publicados de evidencia 1 y 2, y en los trabajos evaluamos scores, el ACES y el CONSTANT, evaluamos incidencia de capsulitis y complicaciones, y evaluamos también resultados, es decir, índice de re-ruptura. Y la única diferencia significativa que encontramos fue mayor índice de re-ruptura cuando hacíamos una reparación completando la lesión, es decir, mejores resultados con técnica transtendón. Yo creo que es un desafío grande, sobre todo en la última imagen que mostraste, cuando hay una extensión intratendón, y cuando hacemos la reinserción, lateralizamos mucho esa avulsión del supraespinoso y tenemos grandes posibilidades de tener rigidez. Entonces, yo creo que hoy la regla del 50% se sigue usando, quizás por debajo del 50% tratamiento de rehabilitación y por encima del 50% tratamiento quirúrgico. Y también la decisión de transtendón o completar y reparar va a depender mucho de la habilidad técnica del cirujano que vaya a hacer ese tipo de reparación. Por último, yo creo que tiene un gran capítulo, el capítulo biológico, sobre todo la utilización de parches como único tratamiento sin reinserción. Hay nuevos trabajos con seguimientos con resonancia, con muy buena evolución de la imagen en la utilización de estos parches biológicos. Rafa. Hola, hola. Sí. Rafa, no sé si te perdiste. Bueno. Sí, sí. No me perdí. Quería ver si alguien más quería opinar. Porque tenemos algunos
problemitas de, yo por lo menos de señal, se me corta un poco. No sé si sos Rafa o soy yo, por eso. No, a mí me, primero, creo que ya terminaste, doctor, Rafa. Doctor Narita, quisiera agregar algo al respecto. No, nosotros, un poco ya lo dije en mi anterior salida, nosotros no hacemos acromioplastia nunca, tampoco solemos hacer debridamiento aislado de una lesión. Si entramos a operar un paciente con una ruptura parcial, lo reparamos. Nuestras técnicas de lesión son siempre la reparación in situ del tendón, sin completar la ruptura, a no ser que no tenga sentido. Vos muchas veces entrás y lo que te queda de tendón sano es despreciable, entonces ya esa discusión no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en general nosotros hacemos reparación aislada, in situ, sin acromioplastia, sin conversión a la lesión completa. Creo que técnicamente para lo que hacen resonancia, las nuevas tecnologías sin nudos y de compresión del manguito rotador para lesiones intrasomáticas o pasta o parcial articular, realmente ha agregado mucho. Realmente ahora tenemos anclajes que los podemos tensar, colocar el anclaje, pasar las suturas y después ir tensando cada vez más para aplastar el manguito contra la huella. Eso creo que puede subir y mejorar los resultados de los anclajes con nudos que crean bursitis, y nosotros vemos muchos dolores postoperatorios por bursitis con nudos en este tipo de reparaciones de lesiones parciales, sobre todo en atletas, no tanto en gente de edad donde los nudos tienen menor incidencia de bursitis subacromial. Perfecto. Bueno, la verdad que me parece a mí, no sé, me gustaría, gracias Rafa, la verdad que, bueno, no sé si está Luis por ahí también, sí, agradecer, sí. Básicamente hay arriba de 3.000 personas aún, y te dejo a vos, Luis, las últimas palabras para ir cerrando. Nada, agradecer a los participantes, la verdad que es increíble el nivel, es... Pues hombre, la verdad que, por ejemplo, esta parte que comenta Massimiliano de sus trabajos, fantásticos trabajos, por cierto, de hace años que nos pasábamos el día valorando el arco coracoacromial y dándole bola a cosas que hoy en día, que creo que queda muy claro tanto con tu charla como con sus artículos y su intervención, que el arco coracoacromial tiene una utilidad, una importancia muy, muy, muy marginal. Y dar las gracias a todos los participantes, realmente muy muy os habéis ajustado muy bien a los tiempos en términos generales, y yo creo que el nivel ha sido muy bueno. Entonces, el próximo 10 de octubre continuamos una nueva charla, un nuevo disertante en la charla principal, que va a ser pues el delfín de Rolón, ¿no? Se llama Tomás Pascual, que va a dar una charla sobre inestabilidad de tobillo, un tema también de los que tratamos todos los días y muy importante, con unos invitados espectaculares, con traumatólogos argentinos y con un traumatólogo que yo quiero mucho, que es Mariano de Prado, y creo que los casos van a ser también muy muy interesantes, de temas muy, muy problemáticos en la clínica diaria. Y sin más, dar las gracias a las más de 3.500 personas que han estado conectadas casi todo el seminario, a las casi 3.000 que están todavía, y recordar que todas estas charlas quedarán grabadas en el Tecnoimagen, en la zona de educación, en el canal que tienen en YouTube, Tecnoimagen S.A., y que hasta el sábado, a ver si puedo comer, que no me ha dado tiempo. Gracias. Muchas gracias, bueno, a todos. Diana, Fernando, gracias Alejandro, excelente evento. Felicitaciones, excelente evento. Bueno, probablemente los volvamos a convocar, ya los estamos poniendo en aprietos para la de inestabilidad, pero para eso falta un mes largo. Danos un par de sábados. Danos un par de sábados para el deporte y la familia, Alejandro. Por supuesto, por supuesto. Y doctor Arcel, vamos a coger la palabra de hacer la clase, de utilizar la resonancia magnética en la, adaptada a la clasificación de lesacos, ¿eh? Perfecto. Espero el paper para Ciudad del Cabo el año que viene. Bueno,
Vamos a buscar acrónimos que en las que podamos entrar en algún lado. Bueno, Perla, muchas gracias. Complete lo de Perla. Así es. Gracias, Máximas. Gracias, Fer. Flaco. Gracias a todos.